Abriéndote paso por esta ciudad temblorosa. Brianna Ashford habría vivido una vida miserable entre la alta sociedad, obligada a desposarse con un obeso banquero. Sus únicos momentos de libertad habrían sido las borracheras en bailes elegantes y sus deslices amorosos con desconocidos. Habría acabado en un matrimonio infeliz y una inmersión nocturna en un río helado. Pero antes de que sus padres la casaran, hace muchos años, encontró a Delilah. Prefirió una vida de caminos y cementerios. Nunca miró atrás. El vicedecano Byrne es un hombre ambicioso, pero cree en la misión de la abadía, en proteger a la buena gente del imperio contra los que son como nosotros. Estará profundamente satisfecho si esto acaba con la cabeza de Brianna Ashford en una pica. Quizá también la tuya.
conservatorio. Quería visitarlo con Wyman. Tienen lejos a los curiosos. A nuestra señora le gusta que estén donde están, así que tendrás que aguantarte. Sí, pero a veces querría convertirlos en una masa sanguinolenta, solo para disfrutar del silencio. ¿Es un acertijo? Estamos hablando de la Guardia Mayor, ¿verdad? No de las moscas de la sangre. Por supuesto, las moscas nos... Echemos un vistazo por ahí. Deja que me acerque. Puedo ser. Formas no te... ¡A la velocidad! ¡Que pique la piel! ¡Aquí no permitiré que escape! ¿Cómo quieres que te mate? ¡No! ¡Ay, no!
¡Me voy a pintar las uñas con tu sangre! Es un aliado, un agente del duque dotado en las prácticas de la filosofía natural. Juntos han construido algo que podría perforar el propio vacío. Nunca he visto a Brianna trabajar. Thank you.
Sin nadie, salvo unos pocos aliados. Los que te rodean no pueden verme. Estoy aquí, y no estoy aquí cuando me llamas. De los archivos prohibidos. Se va a enfurecer. Solo le echa un vistazo. Brianna estaba preocupada con un plan muy elaborado. Justo antes de que Delilah viniera acá, quería saber qué era. Te estaba molestando, Tamina. Yo también lo leí. ¿Crees que Delilah de verdad es capaz de eso? Esto parece importante. Me pregunto qué hará. Jindosh estaba loco. ¿Cómo funciona esto? Si saboteo el dispositivo de comunión, Ashford perderá sus poderes. Así que esto se puede manipular. Se podría aislar a Ashford del vacío completamente. Y se acabó la brujería. ¿Hay alguien ahí?